Son días de fiesta. Se cumplen 100 años de la independencia de Venezuela. La Caracas engalanada con banderas, gríncolas y gallardetes celebra por todo lo alto. Los caraqueños apenas tienen tiempo para no perderse ninguno de los araos de la fiesta centenaria. Los más devotos asisten al Tedeum en la catedral, mientras en el Palacio Federal develan con especial emoción el tríptico del joven pintor Tito Salas. Para estos días también se realiza en Caracas el primer Congreso Venezolano de Medicina. Paludismo, mortalidad infantil, lepra y tuberculosis son el resultado de la radiografía hecha a un país marcado por 100 años de revoluciones y precariedad. Un país con 2 millones de habitantes, que no tiene carreteras, que apenas siembra un pedazo de sus tierras y gobernado por un general de pocas palabras venido de los Andes. Apenas se apaga la euforia centenaria cuando comienza a llegar al país un grupo de geólogos norteamericanos contratados por la compañía General Asphalt con una exigente misión: encontrar petróleo. Ya la compañía explota asfalto crudo en el oriente del país. Liderados por el geólogo petrolero Ralph Arnold, estos jóvenes profesionales emprenderán desde 1912 hasta 1916 una sistemática búsqueda por el territorio venezolano, descubriendo a su paso algo más que petróleo. Cuando llegan a Caracas, se hospedan en el Hotel Clint, frente a la Plaza Bolívar. Allí les recomiendan no dar propinas, porque esta es una costumbre desconocida en el país y genera molestia. Las calles no tienen nombre, pero sí las esquinas. El truco, comenta uno de los geólogos, es saber dónde están esas esquinas. Animados por la aventura de su misión y sin hablar una palabra de español, las cuadrillas de geólogos emprenden viajes hacia las regiones más inhóspitas del país. Unos parten en tren, otros se embarcan desde La Guaira, pero todos terminan a pie o a lomo de mula, recorriendo una Venezuela de escasos caminos, despoblada, aunque invadida de insectos. Así lo cuenta Arnold en su diario. Hay ocasiones en que es necesario desvestirse 2 y 3 veces al día para quitarse las garrapatas de la piel con el machete. En sus recorridos, los geólogos preguntan por la existencia de manaderos de asfalto, gas o petróleo, que desde tiempo remoto los aborígenes bautizaron menes. Los afloramientos naturales de hidrocarburos en la superficie son el primer indicio de la existencia de yacimientos. Los informes realizados por los geólogos detallan rocas del terciario, fallas, anticlinales, lutitas endurecidas, términos que van dando pistas sobre la existencia de petróleo en suelo venezolano. La explotación mundial del petróleo de forma moderna había comenzado en 1859, cuando el llamado Coronel Drake en Titusville, Pensilvania, perforó un pozo encontrando petróleo a 20 metros de profundidad. La fiebre petrolera se desata en Norteamérica. Las perforaciones se multiplican, las tierras aumentan de precio y los campesinos se hacen petroleros. El sorprendente crecimiento de la industria petrolera norteamericana genera nuevos emporios económicos. Destaca la Standard Oil, capitaneada por John Davidson Rockefeller. Paralelamente, empresas inglesas y holandesas encuentran petróleo en el lejano Oriente y Rusia y mantienen una búsqueda permanente del mineral en todos los continentes. Thank you.
Es en este contexto de búsqueda de nuevos yacimientos cuando Ralph Arnold y parte de su equipo, en abril de 1913, llegan al campo petrolero La Alquitrana, cerca de Rubio, en el estado Táchira. Allí escribe: la refinería tiene 30 años de antigüedad y aunque el único pozo produce solamente 40 galones de petróleo diarios, esta actividad comercial ha funcionado por varios años. Sí, en Venezuela ya se producía petróleo. Años atrás, en 1878, el hacendado Manuel Antonio Pulido obtiene los derechos para la explotación de un terreno mineralógico, ubicado en su hacienda cafetera, La Alquitrana, tras descubrir emanaciones de petróleo en la superficie. Pulido funda la compañía Petrolia del Táchira, en sociedad con 5 hacendados y comerciantes de la región. Cuando iniciamos nuestra empresa carecíamos absolutamente de conocimientos en esa materia. Pero nos decidimos a arrostrarlo todo, y a este efecto el joven e inteligente socio nuestro, Pedro Rafael Rincones, se fue a los Estados Unidos, donde no solo estudió durante un año la parte química de la refinación del petróleo, sino que adquirió las maquinarias y aparatos que podíamos necesitar para obtener queroseno de primera calidad. En 1880, los vecinos de Rubio y San Cristóbal, animados por la novedad, acuden a la instalación de aquellos extraños equipos de perforación que habían viajado por barco, barcazas y mulas desde Nueva York hasta La Alquitrana. Pero no fue sino 3 años más tarde, cuando a 60 metros de profundidad, el llamado Pozo Eureka comenzó a producir 230 litros diarios de un petróleo algo verdoso, que sería refinado en un pequeño alambique para producir querosén y proveer de esta fuente de iluminación a Rubio y San Cristóbal. Es el inicio de la explotación petrolera en Venezuela. Han pasado 30 años, y para 1913 ya el querosén no es el principal derivado del petróleo. La industria automotriz, que crece vertiginosamente en el norte, se moviliza con gasolina. Pero en la apartada San Cristóbal, para la fecha existe un solo auto. Al otro extremo del país, en el estado Bermúdez, hoy Sucre, otra de las cuadrillas de geólogos y perforadores norteamericanos busca petróleo en un lago. Es un lago de asfalto natural, ubicado cerca del pueblo de Huanoco. La compañía norteamericana New York y Bermúdez venía explotando el lago de Huanoco desde finales del siglo XIX. Trozos de asfalto son sacados a mano del lago y transportados en pequeños vagones hasta llegar al muelle de la aldea. Allí son cargados en barcos que llevan el mineral a la costa este de Norteamérica para asfaltar ciudades y carreteras. Pero en Huanoco no solo hay asfalto. En agosto de 1913 se confirma la existencia de petróleo pesado con la perforación exitosa del pozo Bababuy número 1. Sin embargo, su producción será escasa y no tendrá futuro comercial. Los geólogos señalan a su paso los puntos donde perforar los pozos exploratorios. Si en los Estados Unidos los propietarios de la tierra son los dueños de los minerales del subsuelo, en Venezuela la ley otorga a la República la propiedad de las riquezas naturales. Por ello, la exploración y extracción de minerales en el país debe realizarse a través del sistema de concesiones, mecanismo utilizado por el gobierno para entregar a los interesados determinados lotes de terreno para su exploración y explotación, a cambio de un porcentaje de las ganancias obtenidas, comúnmente denominadas regalías. Para principios del siglo XX en Venezuela, lo usual es que los amigos del gobernante, sea Cipriano Castro o Juan Vicente Gómez, hagan buenos negocios con este sistema. Solicitan concesiones al Estado, que luego traspasan a las compañías extranjeras.
como la Caribbean Petroleum Company, subsidiaria de la General Asphalt, con una concesión obtenida en 1912. Es precisamente dentro de los límites de esta concesión donde los geólogos norteamericanos señalan las mayores posibilidades de riqueza petrolera. Arnold vaticina la existencia de petróleo en la zona de Mene Grande, ubicada en la costa oriental del lago de Maracaibo. Este informe llegará a manos de Sir Henry Dutterdink, presidente de la Royal Dutch Shell, quien contará en sus memorias: creo haber hecho quizás la operación más especulativa de mi vida cuando decidí comprarle a la General Asphalt una concesión, la cual nos garantizaba una área enorme que cubría casi todo el país. Al adquirir el 51% de la Caribbean Petroleum, la empresa Royal Dutch Shell, de origen anglo-holandés, adquiere la mayor concesión del país, ubicándose por delante de las empresas petroleras norteamericanas. La Caribbean decide perforar en el cerro La Estrella de Mene Grande. Los equipos de perforación son transportados en goletas por el lago de Maracaibo y en bongo por el río Motatán, para luego ser llevados en bueyes y mulas hasta el lugar de trabajo. De madera se levantan las cabrias y con madera se alimentan las calderas que producen la energía requerida para excavar. Se utiliza el tradicional método de perforación para la época, la percusión. Una pesada mecha golpea una y otra vez el suelo y se adentra en las entrañas de la tierra. Día y noche, el estruendoso ruido de la barra contra la roca rompe el silencio de la apartada zona. Una cuadrilla de norteamericanos, dirigida por Jorge Brake, labora en la perforación. Obreros venezolanos han limpiado el terreno y ayudan en la faena. El curazuleño Samuel Smith sirve de traductor. Para abril, se hace contacto con el petróleo y el 31 de julio de 1914, el pozo comienza a producir. Son 250 barriles de crudo diarios que brotan del Sumaque 1, convirtiéndose en el primer pozo comercial de Venezuela. Lo único que no se me olvida es cuando el pozo comenzó a producir. El jefe de perforación nos llamó y nos regaló 3 pantalones, 3 camisas de color caqui y un par de zapatos. Contará el obrero venezolano Joaquín Cardoso años más tarde. Mientras la noticia llega por los canales diplomáticos a las ciudades financieras del mundo, en Venezuela muy pocos se enteran del acontecimiento. Otras perforaciones cercanas al Sumaque también dan resultados positivos. Los pozos Zumba, Sumaya, Sumacaya generan suficiente volumen de crudo para considerar su exportación. La Caribbean decide instalar a 20 kilómetros del campo Mene Grande, en el caserío de pescadores de San Lorenzo, un muelle para recibir embarcaciones que transporten el crudo. La empresa inicia la construcción de un oleoducto y de una vía férrea que une al campo con el poblado. También construye la primera refinería comercial de Venezuela. San Lorenzo y Mene Grande se transforman entonces en pueblos petroleros con nuevas oportunidades de trabajo. Se labora de 6 a 6 de lunes a sábado y no falta la quinina para tratar de prevenir el paludismo. Al muelle de San Lorenzo llegan gabarras, goletas y también el Carlota, el Maruja, el Adela, pequeños tanqueros con nombres de mujer que surcan las aguas del lago transportando los crudos que Venezuela exporta. Ya para septiembre de 1917, la refinería de San Lorenzo está en operaciones y sus productos refinados se consumen en el país. Para estos días, la prensa reseña la entrega de una muestra de la primera gasolina producida en Venezuela por la Caribbean al general Gómez. Muy lejos de Caracas y Maracay, los centros de poder, la actividad petrolera comienza a abrirse camino en Venezuela. Los inicios son difíciles, porque en 1914 estalla la guerra en Europa, lo que frena la dinámica de la naciente industria en el país. Pero en el campo de batalla,
Los derivados del petróleo prueban su importancia, tanto en la guerra aérea como en la movilización de las tropas. Cuando en 1918 se firma la paz, en Venezuela el general Gómez cumple 10 años en el poder, pero la peste española que se desata en el país impide las celebraciones. Para finales de la década, Venezuela continúa siendo un país con escasos recursos, pero ya no sufre de guerras civiles, como acostumbraba. Su economía es esencialmente agrícola. Cuenta con pocas industrias y las rentas provienen de los impuestos que generan las aduanas. El café representa el 50% del valor de las exportaciones. Le siguen el cacao y el ganado vacuno. Aún carece de carreteras. Se viaja de puerto en puerto por toda la costa y por los ríos del país. Las líneas férreas existentes para la época apenas unen cortas distancias. Ya para 1918 había aparecido en las estadísticas nacionales un nuevo rubro de exportación, el petróleo. Hay quienes saben que el petróleo huele a dinero. Por eso, los familiares y amigos del régimen se mueven con destreza para adquirir las nuevas concesiones petroleras. Aunque no todos piensan de igual forma. El médico Gumersindo Torres, nuevo ministro de Fomento, sugiere que el Estado venezolano podría obtener mayores beneficios económicos del naciente negocio petrolero. Pero existe un problema. ¿Quién sabe de leyes petroleras? El doctor Torres confesará en sus memorias. Cuando me encargué del ministerio, yo nada sabía sobre tal materia. El ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, manifestó en el gabinete que tampoco sabía sobre eso y que ningún otro ministro sabía. Entonces yo me dediqué con devoción de universitario a estudiar la cuestión petrolera y las leyes americanas, rusas, mexicanas que regían entonces su explotación. Como resultado de estos estudios, el gobierno promulga, en 1920, la primera ley petrolera de Venezuela, que comienza a ordenar la explotación del petróleo en el país. Por su parte, las compañías petroleras reaccionan, se agrupan y logran modificar la ley, obteniendo mejores condiciones en una nueva reglamentación. Es a partir de estos años cuando la presencia de las grandes empresas petroleras del mundo se afianza en Venezuela, desatándose una fuerte competencia en la búsqueda de nuevos campos petroleros. Hasta el momento, son los europeos, con la Royal Dutch Shell y sus filiales, quienes han tomado la delantera en el país. A partir de 1921, la Standard Oil de New Jersey, la compañía petrolera más importante de Norteamérica, adquiere numerosas concesiones a través de la Lago y la Standard Oil Venezuela, en el oriente y el occidente venezolano. Ahora son muchos los nombres foráneos que se escuchan en la geografía nacional. Caribbean Petroleum, Colon Development, Venezuela. Si bien las empresas llevan acento anglosajón, los nombres de los campos se reservan a la tradición venezolana. Mene Grande, Río de Oro, El Totumo, Mene Mauroa. ¡Hay que encontrar petróleo!, dicen los jefes. Pero los domingos hay caimaneras. Criollos e importados juegan a la pelota. En las afueras de Cabimas, en el estado Zulia, y en medio de Cardonales, queda el caserío La Rosa. Allí, una cuadrilla de seis hombres perfora un pozo. Es la madrugada del 14 de diciembre de 1922. Un zumbido se transforma en estruendo. Viene de las entrañas de la tierra, acompañado por un chorro negro que toma altura. El petróleo se ha escapado. Es un reventón. Un histórico reventón. Alcibíades Colina, obrero de la cuadrilla, recordará años más tarde. Sí, la torre fue golpeada con fuerza desde abajo.
¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Correr. El aguacero de petróleo era tremendo. El pozo se llama Los Barrosos 2. La Venezuelan Oil Concessions, subsidiaria de la Royal Shell, es la empresa concesionaria. El chorro no se detiene y la compañía contrata centenares de trabajadores para construir diques y evitar que el derrame llegue al lago de Maracaibo. Son 100.000 barriles diarios que se están botando. Una laguna de crudo comienza a crecer al lado del pozo. A pesar de lo extraordinario del suceso, no es sino 6 días después cuando el diario Panorama de Maracaibo reseña el reventón de Los Barrosos 2. De plácemes el Zulia, que ve así explotar a su riqueza y abiertos para su porvenir de pueblo laborioso y altivo los más amplios horizontes. Han pasado 9 días y el chorro no se detiene. Hay temor en los habitantes. Un grupo de devotos de San Benito baila en las cercanías del pozo, al son de tambores y chimbangles, rogándole al santo que detenga el reventón. Los Barrosos 2 se cierran. Los técnicos aseguran que el pozo se desmoronó solo, bloqueando la salida del petróleo. Pero por si acaso, la Venezuelan Oil Concessions dispone una gran fiesta en honor al santo. Con este hallazgo, Venezuela enlaza definitivamente su destino con el poderoso mundo del petróleo. La Maracaibo de 40.000 habitantes, con sed, polvorienta, palmeras alrededor del lago, ve desembarcar apresuradamente técnicos, perforadores, comerciantes y aventureros que llegan como abejas al nuevo panal petrolero. Es el sitio de encuentro y punto de partida para dirigirse a los diversos campos que se descubren continuamente alrededor del lago de Maracaibo. Y como el petróleo es un asunto de hombres, pronto prosperan los bares, las casas de juego, de tolerancia. Los llamativos perforadores petroleros vestidos de caqui, conocidos como tool pushers, hacen de Maracaibo un puerto de renombre internacional. Mientras alrededor del lago se perfora con avidez, hay quienes aseguran que debajo del agua existe petróleo. Cuenta que Charles Eckes, geólogo norteamericano contratado por la British Equatorial, hace instalar una cabria en el lago a 2 metros de la orilla. No faltarán quienes se burlen de esta extraña iniciativa. Pero para abril de 1924, la intuición se hace realidad. Hay petróleo debajo del lago. De inmediato, se perforan otros pozos a 15, 50, 100 metros de la orilla. Esta perforación lacustre convertirá en pocos años la imagen del lago en un paisaje vertical. Mientras que en el fondo, con una profundidad máxima de 40 metros, crece un enjambre de ductos y tuberías que transporta el crudo. La mayor parte de este crudo será transportado hasta Aruba y Curazao, donde las empresas petroleras construyen modernas refinerías. El éxito de la explotación petrolera en la región del Zulia aumenta la necesidad de crear viviendas para trabajadores y empleados. Al inicio se construyen campamentos temporales de mediana comodidad para los técnicos y perforadores extranjeros, mientras que los obreros venezolanos cuelgan sus chinchorros en grandes galpones con techo de zinc, donde conviven y se familiarizan con hábitos de comidas y costumbres de las diversas regiones de donde provienen. Una vez confirmada la existencia de petróleo, se construyen campamentos de mayor permanencia, que recrean las condiciones de confort que los empleados de las empresas concesionarias acostumbran a tener en sus países de origen. Los trabajadores venezolanos viven fuera de estos campamentos y se alojan en los alrededores y en aldeas aledañas, que se transforman con el tiempo en poblados estables. Más tarde, las compañías construirán viviendas para el personal venezolano que forma parte de la nómina de la empresa. Sin embargo, este sistema de campamentos, donde se refugia el personal venido de afuera, genera recelo en la población venezolana y fomenta la percepción de que la explotación del petróleo es un asunto de extranjeros, quienes no solo tienen los capitales y la técnica para producirlo,
sino que lo hacen evitando el contacto social con los nacionales. A mediados de 1926, otro hallazgo confirma el enorme potencial petrolero de la costa oriental del lago de Maracaibo. La compañía Venezuelan Gulf perfora un exitoso pozo que produce 8.000 barriles diarios. De inmediato, la atención de las petroleras se centra en esta zona pantanosa, donde el único poblado lo forman las casas construidas sobre pilotes en el lago. Es Lagunillas de Agua. En el campo Lagunillas, las condiciones físicas son adversas. Es una zona palúdica y es necesario realizar grandes trabajos de infraestructura. La mayor obra será la construcción de un largo dique que frene las aguas del lago y permita el trabajo de producción. Pero tan intensa será la extracción petrolera aquí que el terreno se hundirá progresivamente. Esta subsidencia obliga a rehacer el dique una y otra vez, lo que exigirá años de trabajo, mantenimiento y esfuerzo de muchos hombres. Lejos del lago, allá en Caracas, otros venezolanos, estudiantes de la Universidad Central, irrumpen y desordenan el sosiego político que impone el régimen militar y personalista que domina el país. Han pasado algunos meses y los estudiantes, ahora encarcelados, son tema obligado del que se habla mucho, pero con precaución. Un hecho menos noticioso, pero de trascendencia, ocurre en el oriente del país. El primero de junio, el pozo Moner 1, situado en Quiriquire, cerca de Maturín, revienta. Envía la tubería por los aires y durante 8 horas el petróleo fluye sin control. Una vez dominada la situación, el pozo produce más de 500 barriles diarios. La empresa americana Standard Oil Venezuela logra así su primer gran éxito. De inmediato, se perforan otros pozos en el campo Quiriquire y se construye un oleoducto que atraviesa selvas y pantanos hasta Caripito. Allí, por el río San Juan, vendrán los cargueros de mediano calado para llevarse el petróleo que la región produce. Finaliza el año 28 y Venezuela, sorprendentemente, ha pasado a ser el segundo país productor de petróleo del mundo, detrás de los Estados Unidos. Ahora, el petróleo es la primera fuente de exportación nacional, desplazando al tradicional sector agrícola. También es fuente de ingreso para el general Gómez, ya que en 1923 había ordenado a íntimos amigos la creación de la Compañía Venezolana de Petróleo, CVP, empresa que vende concesiones directamente. El negocio es rentable. Para estos años, la fuerza laboral que emplea la industria petrolera es cercana a los 20.000 trabajadores. En la Lago Petroleum laboran 1.670 venezolanos, 277 antillanos, 227 norteamericanos y 36 chinos, entre otros. La mayor parte de los venezolanos sigue ajena a esta nueva actividad que está transformando al país. En 1929 es designado nuevamente ministro de Fomento el doctor Gumersindo Torres. Su labor no pasará desapercibida. Crea el Servicio Técnico de Hidrocarburos para supervisar de cerca, en los propios campos, las operaciones de las compañías petroleras. Gestiona numerosos reclamos y obtiene nuevos ingresos para el fisco por el pago de impuestos que las compañías habían dejado de cancelar. Aunque Venezuela lleva años produciendo petróleo, solo ahora, y por iniciativa del ministro, se envía a 6 ingenieros venezolanos a especializarse en el área petrolera y de refinación en las universidades norteamericanas. Estas y otras iniciativas generan recelo y malestar en las compañías, que logran la salida del ministro Torres. No obstante, los avances del Estado venezolano en la comprensión y manejo del ámbito petrolero
alcanzan nuevos logros. Finaliza la década de los 20 y los ingresos petroleros permiten la construcción de una diversidad de obras públicas, siendo la más emblemática la carretera trasandina. Ahora, viajar de San Cristóbal a Caracas no es más una proeza. Aunque la crisis económica del año 29 afecta a la producción petrolera mundial, nuevos campos venezolanos son descubiertos y se terminan obras de infraestructura petrolera. La Standard Oil Venezuela inaugura la refinería de Caripito. Al otro extremo del país, al sur del lago de Maracaibo y atravesando montañas, la Colón instala un oleoducto de 145 kilómetros, el más largo para el momento, que une los campos de Tarra con el lago de Maracaibo. Su construcción ha sido difícil y peligrosa. Es una zona en la que desde 1915, cuando se realizan las primeras perforaciones, se entablan repentinos combates con los indios motilones. A la lluvia de flechas que cae sobre los campamentos, las embarcaciones y las vías férreas que se instalan en la zona, se responde con balas. No faltan heridos y muertos en esta épica petrolera, que enfrenta culturas tan diferentes. Para 1934, finaliza la concesión de Petrolia del Táchira. Fueron más de 50 años de producción petrolera artesanal, de una iniciativa totalmente venezolana. Este mismo año, Estados Unidos devalúa su moneda y en Venezuela se discute qué hacer frente a esta medida. Finalmente, el bolívar se revalora frente al dólar. Los precios de nuestros productos se encarecen, lo que dificulta su exportación. La crisis agrícola se acentúa, mientras que el petróleo impone su ritmo a la economía. El país cuenta ahora con más de 1000 pozos productores de petróleo, ubicados principalmente en la región zuliana. La mayor parte de la fuerza de trabajo es criolla, y las cuadrillas de perforadores comienzan a estar formadas también por nacionales. Los ingresos petroleros favorecen modernos hábitos de consumo, como la pasión por el automovilismo. Para los que pasean, van al trabajo o viajan por el país, se instalan estaciones de servicio. Ya conseguir combustible no es más una preocupación. Pero toda pasión trae su riesgo. Otro accidente de automóvil que pudo culminar en tragedia. El carro número 294, matrícula del Distrito Federal, se embarrancó el miércoles pasado entre La Guaira y Macuto, cayendo de la carretera sobre una siembra situada a la derecha, a más o menos 2 metros de profundidad. El carro sufrió serios desperfectos. Al hospital de la Cruz Roja de La Guaira fueron conducidos los heridos. El chofer, que presentaba una herida en la frente y otra en la mano izquierda. A la muerte de Juan Vicente Gómez le siguen manifestaciones y actos de violencia en las principales ciudades del país. Esta ira se desata con particular virulencia en los poblados petroleros, ya que la imagen de la industria está vinculada al férreo dictador. Venezuela comienza a vivir acelerados cambios. El tema petrolero no será más un coto exclusivo de los círculos y amistades del poder. Ahora es un asunto público y genera intensos debates. La prensa recoge las discusiones y propuestas en torno a las políticas petroleras que el Estado debe implementar, como lo evidencia en su columna Economía y Finanzas el joven político Rómulo Betancur. Por su parte, el escritor Arturo Uslar Pietri titula Sembrar el petróleo a un editorial en el diario Ahora. Esta frase, que logra sintetizar toda una política económica, se inspira en la creencia compartida de que la actividad petrolera
tiene sus días contados. Por lo tanto, es necesario invertir los recursos petroleros en educación, en cultura, pero sobre todo en desarrollar la agricultura y la industria, que serán los sectores económicos llamados a sustentar la Venezuela próspera y moderna. Mene es el título de la primera novela de autor venezolano, que tiene como tema principal la vida en los campos petroleros. Su autor, Ramón Díaz Sánchez, quien ha trabajado en los campos del Zulia, enlaza ficción y realidad. La novela Mene contrapone valores como la tradición de los pueblos, sus fiestas, sus creencias, su pobreza y dignidad, con todo aquello que la irrupción petrolera supuestamente trae consigo: ruptura, vicio, riqueza efímera, fuerzas perturbadoras. En Mene, los choferes con olor a gasolina se vuelven irresistibles para las mujeres, y la sequía la origina el petróleo, ya que no deja salir el agua que reposa bajo tierra. El pito de la refinería impone como novedad una exigente rutina a los trabajadores venidos de lejos, que cuando son margariteños trabajan en el lago, y cuando son coreanos lo hacen en tierra. Con Mene, el mundo petrolero entra con fuerza en la novela venezolana y crea el esquema de literatura que se escribirá en las siguientes décadas, sustentando una leyenda negra donde el petróleo pareciera culpable. Para finales de 1936, miles de trabajadores petroleros de la región zuliana se declaran en huelga, ahora organizados en sindicatos que la reciente ley del trabajo permite. Los reclamos de los trabajadores son múltiples. Van desde el reconocimiento por parte de las compañías de los sindicatos recién constituidos, hasta el suministro de agua potable, fría o con hielo en los centros de trabajo. El paro genera empatía y solidaridad del pueblo venezolano con los huelguistas. El campeón de ciclismo, Teo Capriles, subasta su bicicleta para conseguir fondos y ayudar a los trabajadores. Pero la acción que consigue mayor apoyo es el traslado de los hijos de los obreros petroleros en huelga desde los campos de trabajo a Caracas, donde son albergados en casas de familia. Luego de 39 días de huelga, el presidente Eleazar López Contreras decreta la finalización del paro. Los obreros regresan a sus labores con el aumento de un bolívar diario en su salario y la obligación para las empresas de dotar con agua fría potable los centros de trabajo. Este conflicto marca pauta en la historia sindical venezolana. Durante la década de los años 30, Venezuela se mantiene como el tercer productor del mundo, detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el petróleo extraído de nuestro subsuelo representa 9% de la producción mundial. Esta alta producción es sostenida por los nuevos yacimientos del oriente venezolano. No obstante, la mayor producción petrolera proviene de la cuenca del lago de Maracaibo, a donde llega en agosto de 1937, y por primera vez en la historia del país, un presidente venezolano. Esta visita permitirá a otros venezolanos conocer desde las pantallas de cine el novedoso mundo del petróleo. Este tupido bosque de hierro está formado por más de 3.000 torres, cuyos taladros a través del agua extraen petróleo del subsuelo del lago. No todas las torres se encuentran en actividad. Muchas veces, después de practicados los taladros, encuéntrase que han sido perdidos todos los gastos y esfuerzos, pues las perforaciones han resultado estériles. El codiciado mineral no brota en aquel punto. Pero todas en conjunto contribuyen a formar el férreo e impenetrable laberinto que caracteriza a nuestras inmensas regiones petroleras. Viene el presidente de su visita a Cabimas y Ciudad Ojeda. Tierra firme, aquí también hay torres y taladros por doquier. Parece increíble, un taladro funcionando en plena calle.
condiciones sanitarias de estas viviendas son horribles. El gobierno actualmente se ocupa de remediar estos males. Una gruesa capa de petróleo cubre las aguas del lago de Maracaibo. Los problemas de contaminación y los accidentes han tomado importancia con el crecimiento de la industria. Por eso no es de extrañar que en 1937 se promulgue una nueva ley de vigilancia, con el fin de evitar y penalizar la contaminación de las aguas por el petróleo. El lago de Maracaibo ha sido el más afectado por importantes derrames e incendios de gran magnitud, como el desatado en Lagunillas de Agua en 1939. Este incendio, advertido por muchos, destruirá por completo este poblado palafítico, donde vivían hacinados hombres y mujeres relacionados con la industria petrolera. Se habla de más de 1000 viviendas destruidas, y aunque el número de fallecidos nunca se supo, se especula sobre centenares de personas muertas. Finaliza la década de los años 30 y Venezuela produce más de 500.000 barriles de petróleo diarios. Las compañías, precisadas por las nuevas normativas legales, intensifican sus inversiones en infraestructura y en servicios sociales para los trabajadores. El número de carreteras construidas por las petroleras aumenta, y lo que en principio fueron vías de penetración para acceder a los campos, terminan por convertirse en parte importante de la red vial nacional. Ya son miles de trabajadores los que habitan en los campos petroleros, donde se fundan escuelas para sus hijos. Estos centros poblados cuentan con dispensarios y algunos con hospitales. Se intensifica la capacitación técnica del personal obrero venezolano, supliendo la demanda de trabajadores especializados que la industria petrolera en expansión requiere. La lejanía de los campos petroleros exige la instalación de centros de abastecimiento, conocidos como comisariatos, donde trabajadores y empleados pueden proveerse de alimentos a menor costo. Por esta vía, nuevos hábitos alimenticios se popularizan en el país. Como novedad, las empresas impulsan y desarrollan las actividades deportivas. El béisbol y el atletismo son los deportes de mayor popularidad. Pronto, las empresas organizan olimpiadas anuales con numerosa participación. Son enfrentamientos amistosos entre los trabajadores de las diversas regiones petroleras del país. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, se da inicio a un enfrentamiento de proporciones insospechadas, la Segunda Guerra Mundial, en la que el petróleo será un factor determinante en el curso y desenlace de los acontecimientos. La exportación del crudo venezolano hacia Europa se ve afectada. Los campos nacionales disminuyen la producción, lo que trae como consecuencia la baja de los ingresos económicos para el país. Sin embargo, Venezuela da su firme apoyo a los aliados y nuestro petróleo contribuye a las necesidades bélicas de la causa democrática. En febrero de 1942, los submarinos alemanes que se han internado en el Mar Caribe atacan y hunden 7 buques petroleros que viajan de Maracaibo a Curazao. En este ambiente de dificultades y desabastecimiento que genera la guerra en el país, el nuevo presidente, el general Isaías Medina Angarita, anuncia cambios en la legislación petrolera. La nueva reforma busca, ante todo, obtener mayores recursos para el Estado y un mejor control legal y técnico sobre la industria petrolera. El anuncio genera en una primera etapa malestar en las empresas petroleras, que ven un peligro para sus intereses en Venezuela. Son discusiones álgidas. Ejemplo de ello es la salida intempestiva del país de Henry Lenham, presidente de la Standard Oil Venezuela,
y jefe del comité de negociación por parte de las petroleras. En enero de 1943, se realiza en la capital una masiva y emotiva concentración en apoyo a la política petrolera que el gobierno impulsa. Al Palacio de Miraflores son invitados por el presidente de la República todos los representantes de la prensa capitalina para entregarles el proyecto de ley de hidrocarburos, que será sometido al Congreso Nacional en sus sesiones extraordinarias. El presidente Medina desea que la prensa nacional juzgue imparcialmente este trascendental paso que su gobierno dará en beneficio de la economía del país. Convocado por el Ejecutivo Nacional, se ha reunido en Caracas, en sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional, para recibir del Ministerio de Fomento el proyecto de ley de hidrocarburos que refleja la política de revisión petrolera iniciada por el presidente de la República, general Isaías Medina Angarita, quien llega al Palacio Legislativo para presentar ante el Congreso su mensaje especial. Cuando el 13 de marzo el Congreso Nacional sanciona la nueva ley de hidrocarburos, la mayoría del país siente que cuenta con una legislación acorde con sus expectativas en el campo petrolero. La ley otorga nuevas concesiones por 40 años y ahora todas tienen las mismas condiciones. El no incluir la distribución de las ganancias de 50 y 50 entre el Estado y las empresas, el llamado 50-50, genera que un sector de la oposición, liderado por el diputado de Acción Democrática, Juan Pablo Pérez Alfonso, salve su voto. Pero la reforma petrolera se complementa con la recién creada Ley de Impuestos sobre la Renta, que permite obtener de ahora en adelante ingresos sobre las ganancias de las empresas. Igualmente, las compañías están comprometidas a aumentar su capacidad de refinación en el país. A este respecto, significo que la política del gobierno es firme para procurar la refinación en nuestro propio territorio. Toda nueva concesión acarreará la obligación de refinar en Venezuela parte del mineral extraído de ella. No queremos situarnos en una posición intransigente al respecto, sino defender nuestros propios intereses al buscar nuevas fuentes de trabajo para los hombres que viven al amparo de nuestras leyes. La ley de hidrocarburos crea las condiciones para el aumento de la producción petrolera, la construcción de modernas refinerías y la creación de nuevos campos y puestos de trabajo. Luego de tres décadas, Venezuela ha dejado de ser el país exclusivamente agrícola que había sido siempre. Ahora cuenta con 4 millones de habitantes, aunque solo 25.000 son necesarios para movilizar la industria que lo convierte en el tercer productor y primer exportador mundial de petróleo. El campesino que abandonó su aldea y llegó al campamento para limpiar el terreno donde instalar la cabria, ha dejado el sombrero de paja y ahora lleva casco, porque ya no es peón, sino obrero especializado. Probablemente habita en una confortable casa, en el campamento de la compañía. Tiene un compadre en la bodega, pero su lugar de compra es el comisariato. No olvida la gallera, pero en el club para los trabajadores, su familia entabla amistades y se inicia en los deportes. Ya no está solo ni desorientado. Ahora forma parte de un sindicato que crece en prestigio y defiende sus intereses. Aunque la gerencia sigue en manos de los musíes, cada vez más profesionales y técnicos venezolanos asumen responsabilidades de mayor nivel. Si bien el capital y la tecnología siguen viniendo de afuera, ahora la dirigencia del país ha tomado conciencia del valor de esta materia prima y busca obtener mayores ingresos por ella. Sin embargo, es solo a través de esta renta que la mayoría de los venezolanos se relaciona con el petróleo, porque esta industria sigue apartada física y espiritualmente de la nación. Pero, ¿podría ser de otro modo? La mayoría de los venezolanos no tiene vinculación económica directa con el petróleo. Esta industria
es una actividad minera que apenas emplea un pequeño porcentaje de los trabajadores venezolanos. Opera en zonas apartadas, transporta por tuberías lo que extrae del subsuelo y finaliza exportando casi toda su producción. Quizás por ello, al ciudadano común se le hace difícil establecer lazos estrechos entre las nuevas obras públicas, el crecimiento de la burocracia estatal, los trepidantes cambios en los hábitos de consumo y esta poderosa industria que dinamiza la economía. Petróleo y sociedad parecen moverse en paralelo. No terminan de fundirse, conocerse y aceptarse. Pero, sin duda, la renta petrolera es la que permite impulsar la modernización del país y responder parcialmente a las demandas sociales de una creciente población urbana. La labor de construcciones de grupos escolares emprendida y realizada por el gobierno nacional se puede tildar de grandiosa. Uno de ellos, el Liceo Andrés Bello, ubicado frente al Parque de Carabobo y sobre la futura Gran Avenida Bolívar, vemos en febril construcción. Trujillo ve cómo se levanta un moderno grupo escolar con capacidad para 600 alumnos. En cada centro materno infantil, vean cómo se educa a las madres en la correcta preparación de la leche que ha de servir al sustento del niño. Si la ley de hidrocarburos refuerza el carácter rentista de la industria petrolera, quienes dirigen el país creen y apuestan al desarrollo de nuevas industrias nacionales para que produzcamos aquí lo que se trae de afuera y abogan para que la actividad agropecuaria retome su liderazgo en la economía nacional. Es que existe para estos años 40 una fuerte idea generalizada. Las reservas de petróleo venezolano tienen sus años contados. Por eso hay que apurarse, hay que sembrarlo. Toda política económica viene encaminada. Necesitamos arraigar la riqueza transitoria que el auge de la explotación petrolera nos depara. Dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados e incrementar por todos los medios una producción nacional vigorosa, diversificada y cimentada sobre bases económicamente sanas. Con la Ley de Hidrocarburos de 1943, se cierra un capítulo de la historia de la producción petrolera en el país. La industria ha crecido y se ha consolidado. El Estado ha definido su rol, no como productor, sino principalmente como sujeto rentista de esta vigorosa industria. Los venezolanos van a enfrentar con entusiasmo nuevos retos económicos, políticos, sociales. Y el petróleo estará en el centro de estos cambios. Sí, ha llegado para quedarse. No hay vuelta atrás. La protagónica y turbulenta historia del petróleo en Venezuela apenas ahora está comenzando.